Con la entrega del proyecto Cruce de la Cordillera Central, liderado por el Ministerio de Transporte, el gobierno del presidente Iván Duque culmina un anhelo de país de más de 100 años. Esta importante obra no solo se constituye como un hito en la conexión de las vías y la economía de Colombia, sino que deja a su paso acciones que fomentan el desarrollo y la equidad de las comunidades circundantes. De esta manera, el Gobierno Nacional invirtió más de 3.500 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura de 5 instituciones educativas en los departamentos de Tolima y Quindío, ratificando así su compromiso con la educación del país. Los Alpes, Buenos Aires Alto, San Rafael, el Instituto Técnico Agroindustrial de Cajamarca y la Escuela Nueva El Túnel son las instituciones educativas cuyas instalaciones han sido mejoradas, trayendo bienestar a más de 530 niños que viven en las zonas aledañas a este importante proyecto vial y garantizando las condiciones necesarias para regresar a la presencialidad. Desde Quindío, Corazón de Colombia y la Secretaría de Educación, queremos darle un agradecimiento muy grande a nuestro presidente y a la ministra de Educación por el ejercicio que realizaron de mejoramiento de las sedes rurales de El Túnel, San Rafael y Buenos Aires. Esto beneficiará la educación de nuestros niños y niñas en la ruralidad y permitirá mejores condiciones y mejor calidad en la educación. La Escuela Los Alpes ha sido completamente renovada y se espera que el próximo año atienda a estudiantes de primaria en jornada única, gracias a sus nuevas instalaciones y vías de acceso. Además de un teatrino, parque infantil, aula polivalente dotadas con pupitres, tableros, computadores, televisores, cocina para el uso de niños y los docentes. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Invías y Concay por la nueva sede de nuestra institución educativa, Los Alpes. Con ello llegará educación de calidad a niños y niñas de nuestro alrededor, siendo un gran aporte a la educación de nuestro municipio. De igual forma, se hizo entrega de la sede de la institución educativa San Rafael, ubicada en zona rural de Calarcá, que ofrece a sus estudiantes espacios como la biblioteca, una cancha múltiple, cocina y una rampa que facilita la movilidad para las personas en condición de discapacidad. Por otra parte, en la Escuela Nueva El Túnel, se llevaron a cabo obras como el cambio de puntos eléctricos, pintura de fachada, arreglo de juegos, adecuación de acceso, adecuación de cocina, baños y cielos rasos. Pero definitivamente la presencialidad sí es indispensable para los procesos académicos, para algo que te decía, la retroalimentación, para estar pendiente del niño, cómo está emocionalmente. Son muchos factores que la presencialidad trae que son de mucho beneficio. Para la Escuela Buenos Aires Alto, se adelantó la estabilización de un talud de 5,5 metros de altura por 60 metros de ancho, velando así por la seguridad de los estudiantes. Así como el cerramiento de la escuela y la cancha, se realizaron obras de pintura, la organización del parque infantil y los anexos de juegos. En el Instituto Técnico Agroindustrial de Cajamarca se realizaron obras hidráulicas para llevar hasta allí agua en condiciones de salubridad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De esta manera, el Gobierno Nacional avanza en la consolidación de un país con oportunidades para todos, donde la educación es motor de desarrollo y la equidad y paz con legalidad son una realidad.